Three, two, one. Good morning. I'm Conway Mayor Bart Castleberry. I'm here with my friend Francisco Yanez. We are here to discuss some of the projects that the city has going right now due to the COVID-19. Hola, buenos días. Soy el alcalde Bart Castleberry de aquí de la ciudad de Conway. Está aquí conmigo, Francisco Yanez, para hablarles acerca de lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Conway. As you may be aware, we have 23 confirmed COVID-19 cases in Faulkner County at this time. Como ustedes saben, ahorita en el momento tenemos 23 casos que están confirmados con el virus COVID-19 aquí en el condado de Faulkner. I'd also like to let you know that we are conducting business as usual in the city of Conway. Y por el momento estamos haciendo todos los negocios a lo normal. No hemos cancelado nada por el momento. Now, we're not operating from our offices like we normally do. We've learned to operate remotely, and this is somewhat of a new normal for a short time. Y por el momento no estamos operando abiertamente, lo estamos haciendo remotamente y hemos estado teniendo que aprender cómo hacer esas transacciones día a día. If you have need of any city services, just call the number that's listed for the department that you need to speak with, and an administrative assistant from that department will take your call. Si usted necesita algún servicio de la ciudad, por favor llame al número que está pretendiente a esa oficina. Alguien le va a contestar y le dará le regresará la llamada o le contestará en ese momento. If they can't answer your question or you have a question that needs a department director to respond, they too will be responding to any questions you have. Si usted necesita una respuesta inmediatamente de algunos de los directores de esas oficinas, ellos también están disponibles para contestarles en el momento. Les recordamos todo a través de teléfono. We've made some changes specifically to our parks and to our recycling efforts. Hemos hecho algunos cambios acerca de nuestros parques y el reciclaje. Most important is all trash and yard waste pickup will continue as usual on its normal schedule. Lo más importante es que toda la basura seguirá siendo recogida a los horarios normales. But at this time we are going to halt our recycling routes. En este momento le vamos a poder poner un paro al reciclaje. What we're going to do is if you do have recyclables that you just feel like you need to get out of your house. Por el momento, si usted tiene algo de reciclaje que quiere sacar de su casa, lo que vamos a hacer en este momento. You can go to the Conway Sanitation Department on Highway 64 West. Puede ir al Departamento de Sanidad en el Highway 64. And they have individual bins set up for each of the recyclables. Just be sure and practice your safe distancing. Y tienen algunos, unas cajas que pueden usted depositar su reciclaje. Solamente les piden que sigan su distancia y que tomen todo el cuidado posible. Our reason for doing this is the area where our employees work in the recycling center is very confined, and we want them to be able to practice safe distancing not only for their health but for the health of the community. La razón que hemos parado este reciclaje es porque donde hacemos el trabajo está muy, los trabajadores están muy cerca unos a los otros y queremos que la comunidad practique el estar distancia y que estén a salvo para ellos, como nuestros empleados, y para la comunidad. In our parks, our trails are still open, and our parks are still open. However, we've closed our basketball courts, our playgrounds, and all of our indoor events that we have in our complexes. En este momento, los parques están todavía algunos abiertos. No se puede jugar el baloncesto. No se pueden jugar donde están los juegos de los niños. Todavía puede andar en su bicicleta, todavía puede caminar, todavía puede correr. Lo único es que les piden que tomen su distancia social que están recomendando en este momento. It's a beautiful day, so if you want to get out and walk on our trails or play in our parks, please enjoy that, but please practice your social distancing. Es un día muy hermoso el día de fuera, el día de hoy. Si quieres salir a caminar, si quieres salir a jugar, puede hacerlo, solamente lo recomendamos de nuevo que practiquen su distancia social. For our friends and citizens in Conway who are in the trades, specifically our plumbing, electrical, HVAC, and building. Para aquellos amigos que están en el área de construcción, nuestros plomeros, construcción, aire acondicionados. You can still call and Missy or Michelle will answer your call. You can still get your permits. You can still get your certificate of occupancy, and you can still get your inspections. Les recordamos que hasta el momento todavía pueden tener su inspección. A Mitzi o la otra persona que está en la oficina puede hablar a la oficina y ellos le van a tomar su llamada y todavía puede tener su certificado de,
de que completaron su trabajo. If you're a HVAC, electrical or plumbing contractor, all you'll need to do is contact their office. They will give you the name of the inspector, or the inspector will call your cell phone number. Si usted este es un electricista o trabaja en aire acondicionados, le puede hablar a la oficina, le van a dar el número del inspector. El inspector le va a dar una llamada a ustedes. And you will FaceTime with them and just show them the work that you're completing and the work that you're doing, and they can sign off on it. Y ellos le van a dar una llamada a través de video donde va a poder revisar el trabajo y ellos van a poder firmar que el trabajo ha sido completado. And so even though we're having to operate remotely as a city, we are still carrying on city business. Police, fire, sanitation, streets, we're still taking care of business, although remotely, but this too will pass. A pesar de que estamos ahorita trabajando no de las oficinas, sino remotamente fuera, nuestro departamento de policía, de bomberos, de parques, de sanidad, todas las oficinas están trabajando en este momento, solamente que lo están haciendo diferente y están con la esperanza de que esto pase muy pronto. We need to do our part in Conway to flatten the curve. Nosotros necesitamos hacer nuestra parte para asegurar que esto quede ya. So please, practice your social distancing and your hand washing, because this seems to be the one thing, the social distancing specifically, that seems to really help us flatten the curve in Conway. Algo que les pido es de que por favor hagamos nuestra parte, practiquen buenos pasos en este momento, como distancia social, como lo que tenemos ahorita donde no estamos cerca, y que se laven las manos continuamente. Estas prácticas han enseñado que han ayudado a que la transmisión no se haga más, sino más que nada detenerla. And also, we have waived some of our zoning requirements so that our restaurants can now actually sell items that normally they would not. They can sell their foods in bulk, their meats, their produce. They can sell their paper products, such as paper towels and toilet paper, and they can also sell their cleaning items. Por el momento hemos levantado algunas de las reglas, regulaciones aquí hacia los restaurantes, donde les hemos permitido que por el momento puedan vender sus carnes, sus verduras, su papel, algunos productos de limpieza que los puedan vender al público. In the same zoning requirements we've changed for our hotels so that they too can sell anything that they do not have need of, specifically paper products and cleaning supplies. So restaurants and hotels are somewhat functioning like stores for the time being. Y en ese momento también hemos levantado la regulación para los hoteles, donde también les hemos permitido a ellos vender los productos de papel o algunos productos de limpieza, tanto como para los restaurantes como para los hoteles. En este momento, en alguna forma, ellos pueden ser como una tienda en este momento. Our restaurants are still functioning. They're offering curbside service. So if you feel like eating out tonight, just call in an order at any of our restaurants and they will gladly bring the food out to you. Por el momento todos nuestros restaurantes están abiertos, están ofreciendo servicios para llevar o servicios en la puerta. So llamen si quieren comer, por favor llamen a alguno de los restaurantes para que puedan ordenar su comida. Thank you all. God bless us all, and please be safe. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y por favor estén a salvo. Gracias.